Qué bendición se está gozando en esta tarde. Amén. Tome su lugar. Damos gracias a Dios. De Él es la victoria. Qué día tan maravilloso al celebrar esta Navidad. En medio de las luces, en medio de todo lo que está pasando aún afuera en la calle, en medio de una Navidad diferente para muchos de nosotros, donde ha habido dolor, donde ha habido sufrimiento, donde ha habido prueba, donde ha habido dificultad. El día de hoy venimos delante de Dios a agradecer porque Él es bueno. Amén. De Él es la victoria. Y si eres parte de nuestra familia de Power Cities en español, sabes que estamos en medio de una serie de sermones que hemos denominado Ven a casa para esta Navidad. Y la casa es Jesús jesús es la casa. jesús es quien nos invita a tener una relación con él. y el día de hoy vamos a hablar un poco, eh, más cortamente, vamos a hablar el día de hoy de ven a la casa del amor. ven al amor de jesús. y en medio de todo hay una persona eh, que escribió la tercera parte del nuevo testamento llamado el apóstol pablo. él escribió una epístola a los romanos. y allí se encuentra una joya bíblica para meditar el día de hoy acerca del amor de Dios. Lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. El versículo 37 dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es, ¿qué dice ahí? Absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido, me fascina esta parte, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¡Wow! Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Este pasaje me alegra. Acabamos de cantar acerca de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Hay un principio básico, fundamental el día de hoy, y este es el mensaje comprimido ahí, resumido para todos nosotros. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Habrá alguna enfermedad que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Habrá alguna relación que nos pueda separar del amor de Dios? habrá algún trabajo habrá alguna situación habrá alguna pandemia que nos quiera separar del amor de dios dice el apóstol pablo y vaya que el apóstol pablo le había pasado de todo él pasó a angustia persecución hambre todo lo que él menciona él lo pasó pero él dice nada ni nadie nos puede separar del amor de dios pero qué tipo de amor es ese ¿Qué tipo de amor es ese que habla la palabra de Dios? ¿Qué tipo de amor es el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios que nos invita el día de hoy Él es lo siguiente, es un amor infinito. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31, 3. Es uno de los eh, pasajes bíblicos que me fascina. Está en el Antiguo Testamento y está profetizando años luego lo que iba a pasar. El día de hoy celebramos la venida de Cristo en una natividad, en un nacimiento. Eso significa Navidad, Natividad, Nacimiento. El nacimiento del Mesías, aquel que iba a transformar el mundo, la existencia nuestra. Y el amor revelado en carne es un amor infinito jeremías 31 3 dice hace tiempo el señor le dijo a Israel yo te he amado pueblo mío con un amor eterno con amor inagotable te acerqué a mí con amor inagotable te acerqué a mí es un amor infinito dice el apóstol pablo nada nos puede separar del amor de dios dios es eterno la palabra de dios dice que él es Amor, Él no contiene dosis de amor, Él es amor, Él es la manifestación pura, máxima del amor, y en Jesucristo tenemos ese amor revelado en un pesebre, un Mesías que vino a entregarnos su vida para darnos una vida entera, una vida en abundancia, una vida en plenitud, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El día de hoy, ese es un amor infinito, como boss like year, verdad? Al infinito y más allá. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es grandísimo. El amor de Dios no comenzó y no es como a veces dicen, es que yo te amo un poquito, pero hoy me levanté y como que ya no te amo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es infinito. Y Dios no se levanta un día porque Él no duerme, mi Dios no duerme, Él es eterno, Él no necesita descansar. Tú y yo sí, pero el amor de Dios es infinito. Él no, un día en la mañana no te va a decir, yo te amo menos que ayer. No, él dice con amor eterno te he amado. ¿Te imaginas un amor eterno, un amor que siempre está ahí, que ha estado, que es y que será? Ese es el amor de Dios, el amor precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero no es solamente un amor eterno, infinito, sino que también es un amor incondicional. Dice la escritura allí en Romanos 5, 8, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Quiénes de aquí son pecadores? No levante la mano, todos, todos, todos. Tenemos por lo menos un pecadito, dos, tres pecaditos y uno de esos que hemos tratado de cambiar. Y sabes, aunque trates de cambiar en tus propias fuerzas, aunque trates de echarle muchas ganas, aunque trates de echarle una y otra vez las ganas del mundo, el único que puede cambiar nuestra vida es ese Jesús que nació, que creció, que vimos su gloria y que no solamente hizo milagros y prodigios, sino que fue a la cruz a morir por nosotros, una Amor inquebrantable. Ese es el amor del Señor. Romanos 8:39 dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada de toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quizá usted creció con esta traducción que dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. La palabra de Dios nos dice que no hay nada que nos pueda separar de ese tipo de amor. Es un amor infinito, es un amor inquebrantable, pero también es un amor incondicional. ¿Sabías que el amor de Cristo es incondicional? El amor de Cristo es sin condición. Dios nos ama tanto, de tal manera que aunque nosotros tengamos múltiples errores. Múltiples errores y quizás algunos algunas cualidades o múltiples cualidades el Señor nos ama con un amor incondicional la palabra de Dios el mismo apóstol Pablo en, en Corintios capítulo 13 no sé si recuerdas Corintios es una epístola correctiva él, él corrige a la iglesia por algunas cosas que estaban pasando y en esa carta correctiva vemos Ejemplificado ahí un poema que leemos en todas las bodas hace una semana que hace alguien y siempre Leemos corintios capítulo 13 donde dice qué es el amor no el amor es sufrido el amor es benigno el Amor no tiene envidia el amor no es fantasioso, el amor no hace nada indebido el amor no juzga verdad No se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo puede todo todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando vemos esa descripción del amor, usted y yo decimos: pues Yo estoy descalificado, <laughs> yo no puedo con eso. Porque yo sí me irrito, no sé si usted, pero yo sí, ay pastor, ¿usted se irrita? Si no, pregúntele a mi esposa, ¿no? O sea, eh, guarda rencor, no, rencoroso no soy, eso sí no. Pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere eh, tener resentimiento raíz de amargura. Dice: No guarda rencor, no se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Acaso y somos así nosotros? No, somos todo lo contrario. No queremos soportar, no queremos aguantar, no queremos eh, esperar. Y el amor que viene así, ese es un amor ejemplificado en la persona del hijo Cristo, ¿verdad? Jesucristo nos vino a ejemplificar ese tipo de amor. Él vino a caminar con nosotros y dice la escritura que él fue tentado en todo pero sin pecado. Dice la escritura que a los suyos vino pero los suyos no le recibieron. Y nosotros tenemos el precioso reino de ser hechos llamados hijos de Dios cuando recibimos ese regalo del amor incondicional en esta Navidad. Así que hay esperanza, queridos. Queridas hay esperanza el día de hoy hay esperanza en el amor eh, incondicional de Dios ese amor ágape quizás has escuchado esa expresión que la escuchamos en la iglesia el amor ágape el amor de Dios el amor de Dios viene en el tiempo cronos en el nuestro tiempo el tiempo kairos de Dios es el tiempo eterno e irrumpe al enviar a su hijo Cristo a morir en una cruz desde ese día donde María vio a su bebecito ¿Cuántas mamás tenemos aquí? Levante la mano las mamás, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted tuvo su primer bebé? ¡Ay, qué cosita tan linda! Son feitos los niños recién nacidos, pero uno los ve como hermosos no, es una cosita arrugadita y todo, pero uno dice qué belleza, ay, that's so cute. Vea el niño, pero ese niño va a crecer, no se va a quedar así. Ese niño va a comenzar a pedir leche, va a comenzar a pedir compota, va a comenzar a pedir comida, va a comenzar a crecer, va a comenzar a decir mamá, dada, va a comenzar a demandar, no, mío, mío, mío. La naturaleza pecaminosa. ¿No les ha pasado? O ustedes tuvieron un hijo totalmente santificado, no todos, eso se llama naturaleza pecaminosa, y por eso necesitamos nacer de nuevo. Nacemos un día, verdad, con esa naturaleza, pero necesitamos nacer de nuevo. El nacimiento de Cristo nos dio a ti y a mí la oportunidad para nacer de nuevo, nacer a una vida diferente, nacer a una vida eterna, una vida que no sea egoísta, que espera, una vida que se regocija en el Señor, una vida que, aunque vengan los problemas, las dificultades, las situaciones, las vicisitudes, podemos confiar firmemente en el poder del amor de Cristo, porque Él todo lo pasó, Él todo lo soportó en la cruz del Calvario por amor a mí, por amor a ti. ¿Cuántos se gozan por eso el día de hoy? Uf. Entonces, ¿qué nos promete ese amor? Sabes, el amor de Dios nos promete la victoria. Dice el versículo 37 ahí que lo leímos, dice, claro que no. Ahora, comienza con una palabra, con una oración, con una pregunta retórica. Eh, el apóstol Pablo aprendió mucho de Jesús, <laughs> aprendió mucho porque Jesús predicaba con preguntas retóricas, ¿no? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y comienza entonces a describir lo que posiblemente pudiese separarnos del amor de Cristo. Y al último termina diciendo en el versículo 37, dice, claro que no. Diga conmigo, claro que no. Claro que no. Nada. Dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Tome mención de eso. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Ahora, no es mi victoria. Es la victoria de Cristo, quien nos amó. Entonces, por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni, lo, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. Sabes, el día de hoy, en esta Navidad, es un poco difícil. Uh, todos hemos perdido algún ser querido, algún amigo, eh, alguien que conocemos, hay duelo, eh, en acción de gracias no había alguien en la mesa, en Navidad quizás cuando vayamos a comernos lo que usted se coma, no sé qué come usted, dependiendo del país de donde sea, eh, cualquier cena donde esté, a veces quizá ahí en ese momento no va a estar la persona que estaba porque este virus se la llevó o la persona quizás murió por otra condición eh, física, pero el día de hoy nos recuerda el regalo de Navidad de que ni la muerte... Ni la vida, ni el padecimiento, ni nada de lo que pueda existir nos va a separar del amor de Dios. Ese es el regalo más precioso que podemos tener. Así que, ¿cómo podemos aplicar eso? Bueno, hay que recibir el amor de Dios. Tenemos que recibir el amor de Dios. Recibe el amor de Dios. No sé si tú has recibido a Jesús en tu corazón, pero al final de este concierto, al final de esta celebración, vamos a hacer un llamado para que las personas que no conocen de Jesús le puedan recibir ese regalo de la vida eterna, ese regalo de la salvación. Amén. Ahora, también si ya conoces a Jesús, entonces experimenta el amor de Dios. Experimenta ese amor de Dios. No hay nada más hermoso que llegar a los brazos de una persona que te ama, ¿verdad? De un abuelo de una abuela, de una persona que dan de esos abrazos así tipo de oso, ¿no? Usted ha conocido esos abrazos que ahorita uno no se puede es que abrazar, pero los latinos como quieran nos abrazamos, ¿no? Ahí en la casa, ay, dame un abrazo de esos, sí. Con un beso de esos que queda así baboso, así a veces así, apretadito, ¿no? Y uno siente el amor. Hay personas que no dicen mucho. Pero son personas que externan mucho. Y a veces esos abrazos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestro esposo, nos hacen entender que ahí está el amor. ¿Te imaginas el amor incondicional, inquebrantable e infinito de Dios? De que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. No sé si eso es una verdad para usted, pero para mí es. No hay nada que yo haga para que Dios me ame menos mañana. Que para que Dios diga, yo no voy a amar a Rolando David Aguirre Flores el día de mañana como lo amo hoy. No, Dios me ama, mi padre me ama. Esa historia, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde el más pródigo era el hermano que se quedó, pero bueno, eso es para otra, otro mensaje. Sin embargo, a mí me gusta mucho cuando está el padre y vemos en la narrativa bíblica que el padre está esperando a su hijo. El padre está esperando a su hijo. El padre tiene la esperanza de que su hijo regrese. Y cuando viene su hijo, él está esperándolo de lejos. Y lo está esperando de lejos y dice que corrió hacia él. Cualquier traducción que usted lea, dice, corrió hacia él. Con ímpetu, con infundia, con las entrañas. No le importaba cómo estaba la etiqueta, no le importaba nada de que había despilfarrado su dinero y todo había pasado, sin embargo, él corre hacia su hijo. Tenemos un amor extravagante de Papa Dios el día de hoy. Ese amor extravagante de Papa Dios se externó, se expresó, se manifestó, se encarnó en Jesús. Y no hay mayor amor que el amor de Jesús. Así que vive en el amor de Dios. No vivas bajo tu amor ni el amor de otras personas. Hay personas que yo las he visto en consejería y dicen, es que pastor, yo no he conocido mi amor, a mí me rompen el corazón. ¿Sabes quién no te puede romper el corazón? Dios. Jesús. Jesús nos ama incondicionalmente. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos adopta, Él nos abraza y el día de hoy Él quiere ministrar nuestras vidas. Confía en el amor de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, confía en el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios ha reflejado y ha regalado a cada uno de nosotros. Y mientras se prepara nuestro hermano Daniel Calvetti yo te voy a invitar para que tú también sigas disponiendo tu corazón el día de hoy No hemos acabado tenemos todavía la otra mitad este a, a experimentar ese amor de Dios El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento como lo es su paz Y yo quiero que a través de la alabanza que nuestro hermano va a compartir experimentes ese amor de Dios Papá Dios está aquí y tu Padre te ama con un amor incondicional, con un amor infinito y con un amor inquebrantable. Son tres palabras sencillas para acordarnos el día de hoy. Y la premisa es, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. La pregunta es, ¿tienes a Jesús? Porque si no tienes a Jesús, no tienes nada. Si no tienes a Jesús, no tienes ese regalo en la Navidad. Y hoy Jesús quiere ministrarte. Y al escuchar estas alabanzas y esta adoración, el día de hoy yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro, vamos a orar y después de la oración viene nuestro hermano Daniel a compartir. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te damos gracias por ese llamamiento precioso. A través de Cristo Jesús nos has llamado hijos. Señor, y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu amor. Te damos gracias, Señor, por ese tipo de amor, ese amor que es extravagante, ese amor, Señor, que es incondicional, ese amor que es eterno, ese amor, Señor, que es inquebrantable. Señor, hoy venimos dolidos, hoy venimos abatidos, hoy venimos con corazón quizá dispuesto o no dispuesto, frustrado o no frustrado, desanimado o quizá alegre. Pero, Señor, hemos escuchado en tu palabra que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu amor y el día de hoy nosotros reconocemos que es por jesús que la victoria de él es nuestra victoria y es absoluta no es condicional no es condicionada a circunstancias a personas a situaciones o lugares esa victoria es absoluta no es condicional a algún tiempo a algún lugar a algún sitio en particular esa victoria es absoluta en cristo jesús por lo tanto, Señor, disponemos nuestro corazón para seguir alabando y bendiciendo tu nombre. Dile, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias por tu amor para con mi vida. Señor, es ese nombre poderoso de Jesucristo que queremos exaltar el día de hoy. Y es en ese nombre que es sobre todo nombre que oramos en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén.